nombre es Blas Benítez da Silva, tengo 21 años. Participo en una organización que se llama la Red de Jóvenes por la Salud, que es una red de jóvenes conformada por grupos de distintas partes del conurbano bonaerense, donde nos formamos como multiplicadores en salud sexual reproductiva, ¿no? También derechos de jóvenes. Y la idea es promover un poco también esto, ¿no? Es decir, de que la salud no solo puede ser dada, ¿no?, desde un profesional, sino también desde joven a joven, ¿no? Un mensaje de prevención de joven a joven. La única forma para saber si una persona vive con VIH es a través de un test de sangre. Este test es gratuito, es decir, en los centros de salud o en hospitales, donde el resultado, es decir, lo va a saber el médico y la persona. Decir, ¿no? Por eso es esto lo que tiene la Ley Nacional de SIDA también, ¿no?, que es la confidencialidad. Es decir, esto de que el resultado, ya sea positivo o negativo, lo sabe el médico y la persona nomás.